Hola, si es un nuevo vídeo, hoy seguimos con Naruto Storm 1 y vamos a seguir por donde lo dejamos el último día. Como os acordaréis, estábamos entrenando con Jiraiya para poder realizar el Rasengan y lo último que hicimos fue trepar un árbol pues, para eso, para poder mantener un mejor control del chakra. Reunión con Jiraiya y Tsunade. Finalmente Jiraiya y Naruto lograron reunirse con Tsunade, pero esta se negó a convertirse en la quinta Hokage. No solo eso, se burló de los anteriores Hokages, lo que enfureció a Naruto. Este llegó a una situación muy explosiva. Una hora solo restante, fue indicado el temente al máximo, ¿vale? Ha pasado mucho tiempo desde que dejamos la villa oculta de la hoja, pero por fin hemos encontrado a la persona que buscábamos. Por fin se curará Sasuke. Pero mi alegría solo dura un momento. Esa tal Tsunade se burla de los anteriores Hokages. Me da igual que sea una mujer. Nadie se burla del tercero o del cuarto Hokage en mi presencia. Le daré un puñetazo. Nada, combate. No puede ser despertado. Un enemigo puede atacar rápido. Vale. Pues vamos allá. Ah, sí, digo, no voy a conseguir la tormenta, pero sí. Ah, nos ha envenenado. Uy, acá me ha salvado. Mira ya. Digo, vale, que no me han dado lo de la tormenta, es que no me ha salido, me pasa a mí. O si no, no lo he visto. Objetivo, dominar el Rasengan. Naruto de Naruto con Tsunade acabó en una apuesta sobre el Rasengan. Para ganarla, Naruto tendría que dominarlo en una semana. Decidió salir victorioso del desafío, nuestro héroe puso todas sus energías en el entrenamiento de trepar un árbol. Pues como antes, si lo hago igual de bien, no me daré ningún problema, con que no tenga ningún fallo. Ah, dice que mentira que algún día me convertiría en Hokage si puedo dominar el Rasengan en una semana. Vale, de acuerdo. Dominar el Rasengan sea como sea. La vieja tendrá algo en lo que pensar. Muy bien, primero empezaré entrenando el control del chakra.
Perfecto. Tsunade por fin abrió los ojos. Tsunade no quería convertirse en Hokage porque el Orochimaru le había hecho una oferta. Sin embargo, se dio cuenta de su error. Rechazó la oferta del Orochimaru y lo desafió junto a su secuaz Kabuto en combate. Un saliente de contra 60, no tiene que haber sentido. Vale, esto es fácil. Por fin ha averiguado por qué Tsunade tenía esa actitud. Orochimaru le había hecho una oferta en secreto. Pues se dio cuenta de su error, rechazó la oferta y ahora va a luchar contra Orochimaru y Kabuto. Vieja Tsunade, aguanta hasta que lleguemos. Por cierto, este traje de Tsunade se lo podrían haber puesto en los siguientes Storm, que ahora siempre lleva esa chaquetilla de Hokage. Bueno, y a Kabuto igual. Mierda, eso duerme, ¿eh? Aquí está muy roto Kabuto. ¡Hola, qué cabrón! Bueno, ya parece que me está dando, ¿eh? Cabrón, en serio, ¿eh? ¿Le estoy cogiendo asco, Kabuto? Explota el remolino Rasengan. Antes sus amigos llegaron al sitio de la batalla y se la equilibraron. Naruto se enfrentó a Kabuto y durante el combate por fin logró perfeccionar su Rasengan. Con técnica oculta, indica el tamaño máximo, ¿vale? Oculta, no definitiva. Llegamos junto a la vieja Tsunade y nos encontramos con Orochimaru y Kabuto. ¿Cómo se atreve? Le han pegado a la vieja Tsunade. Mientras el Usain lucha contra Orochimaru, me enfrentaré a Kabuto. Es muy fuerte, pero no puedo perder. Por la vieja Tsunade y por mi Nindo. Ganaré esta batalla sea como sea. ¡Suscríbete al canal!
出しゃばるなら容赦はしない。戦闘開始。 Uy, casi me da. ¿Veis lo de la costumbre de esperar a que se levante justo? Tener el timing justo para esperar a que se levante, es que el problema. Qué cabrones, siempre me esquivan en el ataque fuerte, pero bueno. Y me hace el agarre. Que, es que está muy roto aquí Kabuto, ¿eh? Bueno, al menos en la IA. Vale, ahora el Rasengan. Y ya está. Qué corto se va a quedar el capítulo de hoy, ¿eh? En comparación al de ayer, mira. Bueno, el de ayer, el de la otra vez. Mira que intenté hacer el otro día otra misión para que el día no se quede muy largo y al final es todo lo contrario. Se me ha quedado mucho más largo el capítulo anterior, pero bueno. Sanin sacude cielo y tierra. A medida que arreciaba la batalla entre los Sanin legendarios, sus técnicas del hechicero entraron en juego. Tsunade empleó toda su fuerza para enfrentarse a Manda, invocada por Orochimaru. Esta voz va a demorar un montón. Aunque le da una paliza, básicamente. Derroté a Kabuto con mi Rasengan. Orochimaru fue el último enemigo en pie, pero dijo que entregarme a los Akas que traería problemas. Luego, cuando me caí por usar demasiado chakra, vino por mí. Pero la vieja Tsunade me sacó del apuro. Gracias, vieja. Hora de contraatacar. Os lo digo, es que el problema de esta batalla son los refuerzos, que se recargan demasiado rápido y son cinemáticas. Tsunade. この子だけは絶対守る。なぜ3人ともあろうあんたがそんなガキを命がけで守ろうとするの。この花暮れ里を守るためよ。里を守るため。 なぜなら、この小さなガキはいずれ火影になるガキだからね。何をバカな世前事を。それに火影なんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。火影なんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。歴代の火影たちは この葉の里とそこに生きる者たちを守り乱世を治め里を繁栄させるというその理想その夢に命を懸けた。うん、ここからは私も命を懸ける。 バカめ。こんなガキ一人のために投げ出す命ならそれ相応にさっさと散れ。砂で。さあ決着をつけるわよ。口寄せの術。
の大熱戦、天地揺るがす三人の力。Pues eso, me hace mucha gracia que hayan puesto un flashback de una cinemática que no ha ocurrido, pero bueno. Y lo otro que quería decir, que el problema de esta batalla, bueno, una cosa buena es que los refuerzos son cinemáticas, entonces cortas los combos del jefe y todo el rollo, así que por eso es muy fácil. Y encima se le cargan rápido. Eso sí, la escena muy épica, ¿Veis? Le corto la animación y no le dejo atacar. Vale. Veis, ya le hemos quitado la mitad de la vida, sin que nos haga nada prácticamente. Uf. Uy, las serpientes. Hola. Si no me va a quitar la vida. Igual que en el anime, que mola un montón. ¿Qué? 何がおかしい?
砂でお前に直してもらわずとも私には一つだけ方法があるのよ。この腕を復活させる方法がね。なんだと？この歯は必ず潰してあげるわ。その時また会えるといいわね、我が同志。綱でジライヤ。それではまたいずれ。逃げたか。おかげやんの？なんだ不満そうだのナルト。だって三代目のじいちゃんと比べるとな、気性が荒くてわがままっぽくって、その上金にルーズで陰険でバカだし、ちゃんとやっていけんのか心配になってくるってばよ。よく言った。ずらかしなガキ。なんでこんなことになるのかの。こう見えてもこれから五代目になる私だ。ちんちくりんのガキ相手に本気もないな。ガキが来てバカにすんなってばよ。今はこんなんでも俺だっていつかはほかげになる。なんだってばよ。いい男になりなよ。そして立派なほかげにな。あ！さて、それじゃあ帰るか。この葉隠れの里に。Bueno, el capítulo de hoy sí que ha molado, ¿eh? Ha estado bastante bien. Las escenas muy épicas, la verdad. No tengo mucho que comentar, si es que... las pocas cinemáticas que tienen son muy fieles al anime y a la historia. Y eso, la batalla pues es muy fácil. En cuanto sacas los refuerzos y demás, pues... se corta la animación y todo eso. Aunque... yo qué sé. Si lo podría haber hecho más interesante, en plan de usar los refuerzos solamente una vez, o no sé. Pero también hacía falta los desafíos de que no me quitase más de una barra de vida. Así que tampoco me lo podía jugar mucho. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya estamos casi al final del juego. El próximo capítulo ya acaba. O sea, bueno, capítulo de este juego. O sea, que serán dos de los míos. ¿Veis? Ya no queda nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 y 5. Vale. Pues ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Estoy un poquito cansado porque aquí es... o sea, a la hora que lo estoy grabando es muy tarde ya. Tengo un poquito de sueño, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Y hasta la próxima.